como ton que nada más. Felicitaciones por esta pelea. Parece que sabes todo ya del boxeo. ¿Queda algo por aprender todavía? Queda mucho por aprender. El boxeo nunca se termina de aprender. Marcela, somos el único medio de boxeo de la provincia de Tucumán. ¿Qué le decís a los boxeadores tucumanos? A todos los boxeadores tucumanos que sigan para adelante, que no se desanimen ante las adversidades. Yo he tenido muchas adversidades y así todo he estado acá presente. Bueno, Juan, ha finalizado un evento boxístico más, fenomenal este evento. Y realmente un monólogo de la Tigresa Acuña. Un monólogo de punta a punta, ganadora de la pelea. Por momentos, en el primer asalto, mientras estudiaban, pensábamos que tal vez a Marcela Acuña le iba a costar por lo poco ortodoxo del boxeo de la boricua. Pero en el transcurrir de los asaltos se hizo cada vez más superior. Vimos en ella, la verdad, una de las grandes campeonas. La pregunta en cuestión es saber qué más le queda, porque la verdad parece que supiera todo. Ella dice en la nota que le hacemos
estamos ahí jugados. Vamos a decirlo, Juan, somos el único medio que se mete en todos lados. Hay algunos colegas que vienen, se cuelgan de nuestra pregunta, se cuelgan de nuestro trabajo. Señores, somos los primeros. Estuvimos antes, durante y vamos a estar después, porque somos los precursores de esta movida boxística. Este programa nació en los viajes, acá con el productor Gustavo Leiva. Era una inquietud de él, un deseo nuestro. Una vez dijo, ¿hacemos un programa de boxeo? Lo hacemos, y ahora funciona y nos ven. Gracias a toda la gente que se acerca a saludarnos, porque realmente día a día, evento a evento, reconoce nuestro trabajo. Sí. Muy buen trabajo de los tucumanos, Juan. Muy buen trabajo para Cristian El Zorrito Coria. Muy buen trabajo para Diego Neira. Un empate polémico, si se quiere, el de la Pantera Mena. Sí, la Pantera Mena, exactamente. El balance en general es muy positivo. Y es lo que quiero marcar y también que quiero que quede muy en claro. Que la verdad es que se siente ahora, se ve que el boxeo está creciendo más que nunca. Sobre todo porque los rivales que vienen acá, en festivales serios como este, ya no se tiran el primer asalto, no vienen con poco estado físico, no se nos nota cabizbajos, sin línea boxística, rivales buenos, a la altura, tal vez a algún local le costará, pero así creo que se irán haciendo. Bueno, lo marcaste vos, lo decíamos en programas anteriores, no le hacía bien al boxeo lo que veníamos viendo, porque sabemos las condiciones que tienen nuestros boxeadores. Hoy lo han demostrado, han tenido una prueba de fuego frente a rivales. A ver, vamos a decirlo, buenos rivales, pero no de gran envergadura, pero lo bien sí. Que están haciendo es que están trabajando, lo vimos con Zorrito Coria distinto, un Diego Neira impecable, muy bien, a una Pantera Mena que no se doblegó. Bueno, hay que seguir haciendo los deberes, pero el boxeo goza de buena salud, Juan. Muy buena salud, un saludo para toda la gente que nos sigue miércoles a miércoles, será hasta la próxima, siempre firmes. Por supuesto, y bueno, vamos a seguir visitando gimnasios, vamos a seguir buscando promotores, vamos a seguir visitando boxeadores. Basta de palabras, señores, sonó la campana. Nos despedimos hasta la próxima semana con esto que fue Alto Box.